Hola, bienvenidos al curso de talla. En este primer capítulo va a ser muy breve porque primero voy a explicar los tipos que hago y luego pasaremos al primero. Está la talla con herramientas pequeñas, en lo que llaman los americanos chip carving, es hacer talla con cuchillos, navajas, gubias pequeñitas. El chip carving es decorativo para hacer cenefas, ¿no? Marcamos triangulitos con lo que nos da la punta sin tener necesitar más herramienta, y con esto pues hacemos cenefas, motivos, etcétera. ¿De acuerdo? Esto puede servir para el torneado y lo trataremos más adelante. Luego está la talla más de mayor dimensiones, para lo que son las gubias ya hecho de talla, ¿no? La talla ornamental, pues que son diferentes de la de carpintero, ¿no? Ya tenemos formas rectas, pero biseladas y formas curvas, de manera que habrán visto, ¿no? Pues tallistas golpeando y entonces haciendo a partir de esos motivos repetidos, pues hacer cenefas. Si luego se busca cómo sacarle volumen, y con las rectas pues se pueden hacer esos triángulos pero más grandes, esas pirámides, y hacer otro tipo de motivos que ya veremos. Pero bueno, como todos son herramientas más especializadas, lo vamos a dejar de lado de momento y las primeras lecciones las haremos con formones, que es lo que todos tendrán en su taller o en su casa, y creo que será lo más fácil para comenzar. Si pueden y les gusta, pues consíganse gubias grandes o herramientas para pequeñas y ya las usarán, pero de momento vamos a centrarnos en utilizar los formones de carpintero, aprender a usarlos. Tienen algunas limitaciones porque es más cómodo un doble bisel para tallar que no solo uno, pero bueno, con esto se puede aprender. Y haremos lo mismo, haremos unas figuras. Unas cenefas y aprenderán a utilizarlos. Pero no sirve cualquier formón. Necesitan formones muy afilados. ¿De acuerdo? Para dar golpes, luego tenemos mazas, ¿no? Para dar golpes, cualquier formón sirve, porque con fuerza bruta vamos a estar golpeando, vamos a estar rompiendo la madera. Si no sale por las buenas, pues saldrá por las malas. Pero para cortar con suavidad, necesitan que estén muy afilados. Por lo tanto, la primera clase va a ser para concienciarles en el afilado y para darles tiempo a que lo afilen. Es muy importante porque si no están afilados, fracasarán. Me pasó a mí personalmente de joven, lo intenté, quería tallar, pero con malas herramientas y desafiladas y no lo conseguí y lo abandoné por años, por no tener ni profesor, ni simplemente ser autodidacta, y eran épocas que tampoco había YouTube. Entonces, búsquese un formón, háganle un bisel bien hecho a 25 grados, afílenlo bien como les voy a explicar ahora en el vídeo, maderas que sean homogéneas, no pino, que tiene veta dura y veta blanda, sino toda que la madera sea de la misma veta, este estilo, que es la que se usa por excelencia para aprender a tallar, pero puede ser otras maderas. Lo importante es que sean continuas, consistentes, que todas tengan la misma dureza, la misma blandura. No estar como en los pinos o en los abetos, pasando por de duro a blando, porque entonces se nos desvía la herramienta, ¿no? Al pasar de
de un tipo de veta a la otra. Entonces, aunque esta tiene un dibujo, pero toda la madera es igual. Búsquense algunas maderitas para probar y afilen sus formones, que empezamos. Saludos.